A todos y a todas por venir, por asistir a esta convocatoria. La idea de hacer esta reunión con las asociaciones sindicales de la comarca, fundamentalmente de Alcobendas, de San Sebastián de los Reyes, es que de los candidatos, María Benito y Javier, ¿Javier? Era así de veo nuestro, con lo cual el palo, quiero decir, fue de veo. Incluso constituimos, empezó, gracias a él constituimos en Alta Mata, la asociación sindical. Pero claro, es que uno ya va para mayor, ¿no? Y se le van olvidando algunas costillas. Pues Javier era candidato de Izquierda Unida de San Sebastián y María Benito de Alcobendas. La idea es que ellos puedan comentar sus programas electorales, supongo, pediros el voto. Y yo también voy a intentar deciros tres cositas muy pocas, porque quizás quien tenga que tener la palabra sean ellos, es también para pediros el voto, porque recordad lo que llevamos mucho tiempo diciendo. Izquierda Unida, a nivel nacional, es la única fuerza política que nos ha acompañado en esta travesía de ya hoy hace un año. A partir del 9 de mayo del año pasado, hasta el 9 de mayo manteníamos un cierto idilio. Seguimos hablando aquí a día de la izquierda, genérico, ¿no? La izquierda era muy amplia en aquel momento, pero parte de la izquierda, la mayoritaria, pues decidió que hasta aquí habíamos llegado, o hacerle caso a la otra fuerza europea, a partir del día 9 de mayo de 2010, pues cambió todo el panorama económico y todas las perspectivas que tenemos de arreglar de salida de la crisis. El día 9 se produjeron los recortes a los funcionarios, se produjo el recorte de pensiones y se caminaba para la reforma de la jubilación dos años más. Se caminaba y se prometía en aquellos días de que después tomarían medidas contra las grandes fortunas, contra los ricos, y iban a aumentar los impuestos. Eso todavía debe estar estudiándolo, porque era inminente y porque una reforma fiscal no se podía hacer en un rato y tenían que tomar su tiempo. Pero bueno, ya parece que razonablemente podemos llegar a alcanzar que esa reforma fiscal no se va a producir, que las medidas económicas eran el 100%, fueron las que tomaron en aquellos momentos. La decisión era que los que no habíamos provocado la crisis, los que no teníamos nada que ver en el invento, la pagáramos bien pagada en cuanto a nivel adquisitivo, en cuanto a seguir teniendo empleo, porque claro, en este país se está destruyendo muchísimo empleo y nadie está moviendo un dedo. Los bancos siguen habiendo el mismo crédito o incluso menos, porque creo que amenazan de que van a seguir reduciendo el crédito, con lo cual no va a haber consumo, con lo cual va a haber más paro porque cerrarán más empresas. Entonces la idea es, bueno, que os expliquen sus programas electorales. Yo, mi opinión personal es que estas elecciones, al contrario de lo que se dice, yo creo que sí trasciende lo local, porque yo creo que tiene que ser el primer paso para que la izquierda real se fortalezca, la izquierda real llegue al poder, porque si no, pues tenemos las que tenemos, ¿no? Se negocia con nacionalistas, con intermediarios de mil cabañas, ¿no? Y por lo tanto necesitamos que haya una izquierda potente, fuerte, en el poder central, y yo creo que el primer paso es ahora consolidar los pueblos y los ayuntamientos, porque es verdad que ellos tienen, los municipios, las políticas económicas son muy limitadas, económicas de empleo, porque económicas son muy importantes, ¿no? Y por ejemplo veo a la compañera Isabel, la responsable de actividades diversas, la responsable comarcal. ¿Qué digo comarcal? Estoy degradando al personal hoy. Secretaria general de la Unión de la
actividades diversas. Las actividades diversas, estoy viejo ya, ¿eh? Es un mal síntoma. La actividad diversa a nivel de Madrid, bueno, muchos las conocéis, no es, esta es un tropezón, pero que no hace falta presentarla a Isabel, que sí van a tener grandes incidencias las políticas de estos ayuntamientos, concretos y de los ayuntamientos generales. Va a producir paro, desempleo, ¿por qué? Porque van a intentar privatizar una serie de empresas de servicios, van a reducir, como están intentando hacer, y gracias a los movimientos de los compañeros, pues todavía no lo han conseguido, pero estamos en ello, ¿no? De reducir las contratas de limpieza, de reducir los servicios sociales, que en gran parte lo llevan también ellos, las mujeres de la ayuda a domicilio y también de esta federación, y por lo tanto, todo eso va a crear y tener mucha incidencia en el empleo, y por lo tanto, los ayuntamientos tienen una gran. Muchas cosas que decir en ese asunto. Pero a lo que yo me refería era que desde los ayuntamientos lo que se tiene que hacer es la gran plataforma donde la izquierda de este país, y de verdad, tenga presencia, tenga poder, se transforme esa cantidad de votos que se quedan por ahí perdidos de la mano de Dios, se traducen en diputados, se hagan diputados, para que la otra izquierda, la teórica, la de ¿cómo ponerle el eslogan? Me gusta mucho el eslogan ese, que es la de los ciudadanos de todos, ¿no? Lo de los ciudadanos corrientes. Pues mire usted, nosotros no somos corrientes. Nosotros somos trabajadores, que somos los que creamos la riqueza de este país, no somos corrientes, no somos. Eso es lo que usted pretendería, que fuéramos corrientes, ¿no? Entonces nosotros queremos ser ciudadanos que tengamos parte en el devenir de este país. Y la única manera es que haya una candidatura de izquierda fuerte en este país para que el PSOE, que al fin y al cabo es mayoritario, y no vamos a renegar de lo que nos decían nuestros jefes, ¿no? No podemos decir que no sean de izquierda, se lo diga su base, ¿no? Bueno, si su base no lo dicen, tendremos que tener una fuerza suficiente como para que traerlo hacia la izquierda más pronto que tarde, porque si no la ruina va a ser para todos. Así que yo me voy a callar, que ya estoy hablando mucho, y le voy a dar la palabra en primer lugar a Javier Hera y después a María Benito para que nos expliquen.